menos grave. Fíjese que nos hemos estado dando cuenta, usted seguramente también, de una situación que a veces es no tan propositiva, la llamada descomposición social, que pues los sociólogos, las sociólogas, los psicólogos y psicólogas, las especialistas y especialistas en lo general, atribuyen a muchos factores, ¿no? No, siempre se dice, ay, es que en mis épocas todo era mucho mejor, ya, eso es algo típico. Sin embargo, efectivamente, hoy el pues, crecimiento desafortunado y desesperado de la derecha, por una parte, la búsqueda de los medios de comunicación de seguirnos embruteciendo con contenidos terribles como las pendejadas que se sacan ahí de la casa de los no sé quiénes y quién sabe quién ganó y que esa es nota para ellos, que hasta fue gente al Ángel de la Independencia a celebrar, bueno, pues, y lo rápido que resulta ser también frustrante, que resulta que no le salgan las cosas rápidas a los jóvenes debido a esta, la era de la información y la era digital, pues son algunos de las circunstancias con las que se habla de esa descomposición social, que muchas veces pues va emparejado a lo político, a lo pues a lo también educativo. Y sobre todo esto nos va a hablar el queridísimo Ricardo Sevilla en su videocolumna de hoy. No se la pierda, aquí está. Hay una grave descomposición social, y esa descomposición social, que cada vez se torna más alarmante, tiene que ver definitivamente con la pérdida, cada vez más gradual también, de valores éticos y de valores morales. Y prueba de ello son estas macabras acciones que últimamente hemos visto captadas en video. Escenas delirantemente sombrías, quiero decir, como la del extorsionador que apenas el mes pasado, usted lo sabe, arrojó a un perrito vivo a un cazo con aceite hirviendo y que al final resultó que era policía, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O escenas también como la de la pareja que entró a golpear despiadadamente a la maestra de un kinder en Cuautitlán Izcalli y que al final resultó que el tipo que acompañaba a la agresora era un secuestrador y torturador. Todas acciones que parecen sacadas realmente de los libros del histórico reportero de Nota Roja, David García Salinas. Todos crímenes espeluznantes y las cosas no parecen mejorar. El discurso extremista y la arenga de la derecha han permeado en cierta parte de la población. Y pienso ahora, por ejemplo, en el discurso incendiario de Guillermo Sheridan, que opina con las manos en jarras que el mexicano es ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, alcohólico y arbitrario. Y eso, desafortunadamente, son ideas que han sido tomadas como estandarte por algunas mentes enfermizas y mentecatas. Y otra prueba de ello es el tipo que apareció hace unos días amenazando de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. En una grabación tomada en las Lomas de Chapultepec, no en el barrio, se escucha decir a este sujeto que si tuviera la oportunidad, asesinaría al primer mandatario. Y no es un caso aislado, no. Últimamente se van acumulando esa clase de expresiones. Estos personajes, insisto, extremistas, se han dejado engatusar por el virus de la derecha radical, ese conservadurismo atolizado por el discurso de odio de un Martín Moreno, que, por ejemplo, pide que quemen vivos a los simpatizantes de Morena. Y si uno voltea a ver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encontrará ahí con que el presidente de ese organismo, Reyes Rodríguez, escribió aquel tuit miserable diciendo: ojalá ya se mueran, refiriéndose precisamente al presidente. La derecha está infectada por el odio y lamentablemente no parece tener cura. Así es, así es. Ese video fue infame. Ahí le ponía a don David un par de cosas. La verdad es que lo han estado planteando aquí y allá. Más adelante lo estaremos platicando, por supuesto, con Vicente Serrano. A mí me pareció, pues, escuchar a otro señor que se identifica con las ideas del PRIAN-RD,
que ya todavía sigue siendo prevedere lo que están aclarando por ahí, de ese típico personaje pues ignorante que tiene dinero y que según él pertenece a cierta clase y que tiene pues la mentalidad de la típica tía panista, pues bueno, ni hablar. Ni hablar en cuanto a la descomposición social. Y le queremos agradecer, por supuesto, a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Y mire, hay una forma, por supuesto, de contrarrestar, y seguimos en esto, no voy a cortar, la descomposición social es la educación, ¿eh? Más adelante lo platicaremos, vamos a ver en qué va esta parte de los libros de texto, cómo es que los maestros, por ejemplo, ahí en Chihuahua, le están exigiendo al gobierno de Maru Campos que se ponga las pilas y que distribuya los libros de texto. Por fin le vamos a compartir ese video de estos chamaquitos que le dedican unas palabras a Javier Latorre. Aquí lo sabe perfectamente nosotros, apelándole y apostándole más bien a la composición social y no a la descomposición social, como parte de nuestra ética periodística. Buscamos siempre evitar que existan este tipo de circunstancias en las que se pone en riesgo, obviamente, a los niños. Nunca sacamos imágenes de ellos, pero bueno, aquí más conseguimos difuminar los rostros de estos chamaquitos que valientemente hacen este llamado a Javier Alatorre, este planteamiento también a Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, se los hemos presentado más adelante aquí en Sin Censura. Pero fíjese que para hablar de descomposición social, pues ahí está la de Eduardo Verástegui, la serpiente de Eduardo Verástegui, lo va a pedir a